Buenos días, nos encontramos en este momento en el Charco del Puente. Resulta que dice la historia de nuestros antiguos que aquí en esta cañada o en este río, que este es el río El Jordán, venía y salía por las noches un niño con los pies torcidos y un sombrero grande. A él le gustaba acercarse a las fincas a jugar con ellos y hacerle trencitas. Igualmente se ponía a los niños pequeños, los empujaba, se los llevaba a jugar y te duraban desaparecidos meses. Después lo encontraban en los árboles, en las partes altas de los árboles, encontraban a los niños cada 15 o cada 20 o un mes después. Dicen que normalmente donde lo encontraban era aquí en este sitio. Por eso la gente no regresó acá y la entrada es tan difícil. La gente no le gusta.